Palabras de Ronald Koeman. A tomar por rasca. ¡Qué fast! Tienen que dar ejemplo y mira tú. Toni Cantó, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Le iba a presentar como candidato en las listas del PP de Madrid, pero ahora ya no sé cómo presentarle. ¿Cómo le presento? A saber. Podrán intentar que a mí me saquen de la lista, pero bueno, no me van a impedir que haga un meeting. No, esto es la Comunidad de Madrid, no es Venezuela. El cierre perimetral y el no control del aeropuerto de Barajas es lo que lo está empeorando todo, sí. Perdón. O sea que... Perdón. ¡Que nos vamos a ahogar! Eso está... ¿Quieres beber un poquito de agua? No, es la alergia. La primavera. Pues menos mal. La primavera. El otro ataque, el segundo, este es el informativo, es el informático. Que el informático ha tenido pues más guasa. Porque este, al fin y al cabo, es simplemente multiplicar para intentar engañar a tu audiencia. No, el informático tiene más guasa, Marta. Sí, su web ha sido atacada, la de Más Madrid me refiero, por un hacker que ha desviado 8.000 euros de donaciones a una cuenta bancaria de Unidas Podemos. Joder, pues se acabo de ver a Monedero con un Lamborghini con la cara de Pikachu en el capó. Castelo, no puedes señalar a Podemos sin pruebas. Lo sé, Risto, es una broma, a ver si nos sacan en los vídeos. ¿Qué hacen? Bueno, pues entonces mentira. Ojalá no señalen. Televisión. Te van a sacar antes en los vídeos de Rusia. Ya, los de Putin. Lo de verás. Rusia, te juro que... Está que, tu cara con una diana en todas las calles. Que te has puesto muy gallo con el señor. Yo te digo que guay, enhorabuena, tienes dos huevos, pero que... A ver, me he puesto gallo. No me he puesto nada de gallo. Sí, simplemente le he llamado primer ministro y luego, de hecho, he corregido y he dicho presidente y ya está. Yo pido perdón en mi nombre, en nombre de Risto y de todas nuestras familias. Bueno, vamos pero a lo si Putin demás. Tiene mucho sentido el humor, hombre. No. Seguro que sí. Bueno, lo que pasa es que no habla el idioma. Bueno, será eso. Vamos al tema de antes. Entonces, mentira, nos hemos puesto en contacto con Más Madrid y nos han confirmado que el hacker cambió los números de cuenta y que además cambió los nombres de la lista electoral poniendo como número uno a Nicolás Maduro. Esto es real, ¿eh? Sí. Esto es real. Han puesto como número uno a Nicolás Maduro. Pues es buenísimo. Que, eso es bueno. Gracias. Esto no se hace, pero es muy gracioso. Pero gracioso, sí. Bueno, para que nos hable sobre este ataque informático, tenemos con nosotros al autor del hackeo, Osvaldo Arroba Datos. Muy buenas tardes. ¡Aló! Buenas tardes, pero por favor llámeme señora Arroba Datos, Risto. Vale, señora Arroba Datos. Su voz me recuerda a alguien y no sé a quién. Familia de Boris. Cuéntenos qué ha pasado con las cuentas de Más Madrid y Podemos. Bueno, pues yo te cuento, lo primero quiero decirte que tienes un cutis maravilloso. El objetivo es redistribuir la riqueza, que es lo que hacemos en Venezuela. Le quitamos el dinero a los malparidos de Más Madrid y se lo damos todo chévere a Podemos, que andan necesitados. Lo siguiente en mi lista, lo tengo aquí, es quitárselo al señor Mejide, precisamente, para dárselo a un tal señor Castelo, no sé qué, de unos huevos gordos. Ha cambiado el nombre. Han cambiado también el nombre y las listas a las elecciones madrileñas se le ha puesto de número uno de Más Madrid a Nicolás Maduro. Claro, eso es una ayuda que queremos hacerle al pueblo español desde acá, desde Venezuela. Si al final todos esos partidos siguen las órdenes bolivarianas, pues mejor decirlo claramente. Aunque es verdad, tengo que reconocer que recibí también una oferta para poner el nombre de otra persona. ¿Ah, sí? ¿De quién? De Toni Cantó. Toni Cantó me dijo que si iba a las elecciones con su quinto partido, le regalaban un corte de pelo chévere, chévere, gratis en la peluquería del Senado. Vale, y Toni vale. Es muy coqueto. Verdad. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos, señora Arroba Datos. Es un auténtico placer siempre contigo. ¿Comunismo o sendal? Bueno, y hablando de Toni Cantó, gracias. Hablando de Toni Cantó, el Constitucional acaba de confirmar que Toni Cantó no se podrá presentar a las elecciones madrileñas. ¿Eh? Aunque no os preocupéis por él, que él seguro que ya tiene planes de futuro. Como me decía un venezolano el otro día, presidenta, hagan caso de los venezolanos porque venimos del futuro. Y ellos ya saben lo que pasa cuando esas políticas entran en las administraciones. Regalé una casa en Caracas. ¿Quién quiere una casa en Caracas para que vivan el comunismo? ¿Quién quiere una casa en Caracas? Vénganse, comunista, para Caracas, vénganse. Aquí en Madrid es fácil ser comunista, gilipollas. Muy bien.
Buena enmienda esa, bien aprobada. La presente sesión plenaria incluye el debate y aprobación de los dictámenes del proyecto de ley orgánica de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. ¡Uy, cómo nos estamos divirtiendo esta mañana! Gracias, Merichel, te agradecemos mucho el intento, pero no... no está siendo entretenido, hasta luego. Bien, información. Periódicos, movidas. Ah, lo de Más Madrid, eso no, solo lo he visto en el Twitter, ¿eh? No he leído nada. Más Madrid. A ver. A ver. Esta noticia del diario El Mundo me sirve. Hackeo. ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué es? Hackeo a Más Madrid. Desvían 8.000 euros a una cuenta de Podemos. Es que Podemos no se cansa de desviar dinero a sus cuentas, tío. ¿Cómo? No tienen suficiente con... Madre mía, Dios. A ver, vamos a leer esto. ¡No! No había visto... ¡No! No había visto... Por favor, cheque... a ver, no, lo voy a leer por los del modo radio. El pirata... Ya, me parece feo... Me parece feo que señalen a un músico así, a un músico al que todos queremos mucho como autor de los hechos, pero bueno. El pirata también cambió los nombres de la lista electoral y puso de número uno al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La página web de Más Madrid sufrió un hackeo el pasado jueves 1 de abril, un ataque que culminó con el robo de 8.000 euros que fueron a parar a una cuenta bancaria perteneciente a Podemos. Según revela el periódico, el ataque informático está siendo objeto de una investigación policial. Les pido que denuncien esta situación. Dios. A ver, la noche del Jueves Santo, un hacker asaltó el servidor informático de la web de Más Madrid para irrumpir en la zona de microcréditos, donde se acumulan las donaciones de los simpatizantes de la formación de Íñigo Errejón y Mónica García para financiar su campaña a las elecciones de Madrid. No se te olvide. Una vez dentro, según informa el rotativo catalán, el pirata informático cambió los números de cuenta por otros pertenecientes a una cuenta bancaria de Podemos, de forma que las nuevas donaciones de simpatizantes, hostia, no iban a parar a Más País, a Más Madrid, sino al partido de Pablo Iglesias. Hostia, ojalá haya sido el propio Pablo Iglesias. Tras un segundo ataque, la formación se percató del hackeo, tremenda hackeada, y cerró la web. Más Madrid ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional que investiga los hechos y estima que se han podido desviar alrededor de 8.000 euros de unas 50 donaciones. ¡Wow! Flipa, ¿eh? Son varias las hipótesis con las que trabajan los investigadores, aunque se inclinan por una motivación política, ya que el hacker cambió el nombre de Mónica García por el de Nicolás Maduro como cabeza de lista de Más Madrid para las elecciones en Madrid. ¡Wow! Flipa, ¿eh? ¡Flípatelo! Hostia, ojalá haya sido monedero o algo así, como que... ojalá se convierta esto en una historia así... trepidante. Nicotiza que fue un facha... Ya, no, si tiene pinta de que ha sido alguien... más turbio, pero... me encantaría que haya sido monedero. Hostia. ¿Os dais cuenta de esto? La música, os juro por Dios, que está en modo random. Pero mi Spotify identifica cuando estamos hablando de alguna movida como esta y suena esta canción. Dios. Me acabo de dar cuenta. Última hora, detienen a Monedero por presunta relación con... Monedero, la hackeada. Hostia, tú.
Qué fuerte, tío. Se han hackeado la vida, ¿eh? Bueno, le deseamos lo mejor. Interesante. Interesante. ¿Cómo estamos aprendiendo en la mañana de hoy, verdad? Qué cosa, qué mañana frenética de jueves. Una cosa loquísima. Lo de hoy está siendo espectacular. Hacker Minuesa. Hola, Largoid, gracias por tu Prime. Armesis Intensifies. Marta dice, me aburro. Marta, te comento, en La Sexta hay un programa mucho más entretenido que este, por si... Quiero decir, aquí se hace lo que se puede, pero si quieres dinamismo, vete a ver la tele. Crim i Càstig, escrita per Joan Carles I i titulada Crimen y vacaciones en Abu Dhabi. Y la primera novela de Santiago Abascal, 10 negritos deportados. Lilla, al centro de Polonia. ¡Cortad! Y hacedme caso a mí. Pablo. Ey, carapo... José Luis, sí. Tenemos un problema con Isabel. Está desatada. Ya probamos lo de la camisa de fuerza, pero el juez dice que no lo autoriza mientras no nos muerda nadie. Desatada políticamente, que va a su bola. Bueno. Habla como si fuera la líder de la oposición. Y ese es mi trabajo. Está pisando competencias que no son suyas. A lo mejor está practicando por si algún día llega a la Moncloa. Hay que dejarle claro que yo soy el líder del partido, no ella. Mira, ahí viene. Isabel. Isabel. ¿Aún estás corriendo por lo del anuncio electoral? No, estoy huyendo de unos ciudadanos de Coslada a los que han infectado unos franceses borrachos. Pero bueno, creo que por fin los he despistado. Bien, mira, ahora que estás ahí, hay una cosita que queríamos comentarte. Díselo tú, Almeida. ¿Yo? Yo... sí, sí, claro, pues... A ver, resulta que ocurre una cosa que no nos gusta. ¿Verdad, Pablo? Ajá. Sí, pues, no nos gusta que algunos... Que algunos digan que estás ejerciendo como jefa de la oposición. ¿No era eso lo que querías comentarle tú? Sí, sí, era eso. Eso y lo que tú también has dicho, que claro, que para que no se hagan estas acusaciones deberíamos tomar algunas medidas. ¿Qué medidas? Las medidas que... Pablo, ¿qué medidas? Medidas para que no se ha dicho que tú tienes más protagonismo que el líder del partido. ¿Verdad que era eso, Almeida? Sí, era eso, exacto. Sí. O sea, que lo de que tú vayas a tu bola, Isabel, pues no mola, ¿no? Pues no, ¿por qué no mola, Pablo? Porque todo el mundo tiene que saber quién manda en el partido. ¿No? Exacto, sí, exacto, y todos sabemos quién es, Pablo. Claro, todos lo tenemos muy claro, ¿verdad, Isabel? Tranquilos, mensaje recibido. Yo tengo clarísimo cuál es el sitio de cada uno en el partido. Bueno, pues no ha ido tan mal. Bueno, depende de cómo lo mires, Pablo, porque yo diría que ese es tu camerino. ¡Isabel! ¡Abre la puerta! ¡Isabel! ¡Isabel, abre!